retornamos a este desfile de llamadas 2019, ágil, dinámico, divertido. Les quiero contar que tan solo lleva 15 minutos de retraso este desfile. Un campañón. Nada, nada. Si nos ponemos a pensar, 41 segundos por comparsa. No es absolutamente nada. Así que las felicitaciones del caso para toda la organización. Ya está desfilando la Figari. Vamos a la Peque, que tiene una nota, y volvemos a contarles más sobre la Figari. Seguridad, seguridad. Seguridad, por favor, los compañeros. Me están pegando, me están pegando. Me están pegando desde hoy. Para todo por tu culpa. Todo por tu... Me están pegando. Vos me besaste. No, vos me viniste a pedir un beso. ¡Para de pegarme, Cristina! ¡Para de pegarme! No se mete con el mamá viejo. Con el mamá viejo. ¿Cómo estás, Cristina? Disfrutando este desfile. Sí, muy bien. Es la primera vez que salgo de mamá vieja. 16 llamadas, primera vez de mamá vieja. ¿Y estás cascando así a todo el mundo con el abanico? Cuidando el terreno. Arriba, Cristina, suerte. Arriba. Muchas gracias. ¡Feliz carnaval! Muchas gracias. Ahí está la Figari de Malvin, la comparsa de Rubito Lariaga, de José Luis Poveda. El Sankofa es la temática que presentan este año. Es un símbolo africano proveniente de la cultura ghanesa que representa la importancia de aprender de los errores del pasado. Y a través del pasado es que hoy ven el futuro. Los jefes de cuerda son Sebastián Castro, el Bomba, y Nicolás Rivera, el Pompa. Las coreografías están a cargo de Lola Costa y las vedettes son Cristina Costa y Stephanie de Melo. Nos metemos entonces en la Figari.
Con estas imágenes hacemos nuevamente una pausa. Quedan tan solo dos comparsas por desfilar en la jornada de hoy. Y volvemos al interior, porque se viene Cruzadera, la comparsa de Minas.